Alep, neurorehabilitación del siglo XXI. Movistar, el prepago que está de mi lado. Con Avance de Saldo, descarga cualquier contenido si no tienes saldo. Actívalo gratis enviando Avance al 1313. Movistar, compartida la vida es más. La filosofía de Liga hace algunos años, especialmente desde que se hizo cargo el directorio de la Comisión por Construcción del Estadio de Liga, es de crear valores nuevos de jugadores que tengan capacidad física, inclusive intelectual, y que sean capacitados para debutar en el equipo de primera. Nosotros trabajamos para que el producto de los jugadores de juveniles esté de acuerdo a las exigencias del primer plantel. Esto es una cosa que está muy trillada y que siempre se dice, ¿no? Que no solamente hay que formar jugadores de fútbol, sino formar personas, pero eso en Liga realmente se hace. Y tenemos mucha gente que está trabajando para que esto suceda. Nosotros tenemos en cada categoría que nosotros manejamos, desde la sub-12 a la reserva, incluido ahora, este año, sub-10 y sub-11, un director técnico por categoría, un asistente técnico por cada 3 categorías, preparadores físicos por todas las categorías, un departamento médico que abarca 4 médicos de planta, que son deportólogos, 7 fisioterapistas, el administrador de la casa, que es Israel Jacome, con 2 personas más que le ayudan al cuidado de los chicos, la parte de secretaría, una parte de trabajo social, 2 psicólogos, el director general deportivo, que es Walter Fiori, y el director deportivo general de la parte física, que es Julio Kleiner. Y en la parte futbolística, acelerar un poco los procesos, que fue uno de los de las metas principales que nos hemos propuesto, para acelerarlos y llegar al primer equipo de la mejor manera y lo más pronto posible. Siempre esto no es tan como se dice, no es tan justo, pero sí tratamos de que estas dos cosas vayan mancomunadas para que cuando lleguen a primera estén de la mejor manera. A fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. And maybe we'll make something. And me, myself, I got nothing to prove. Nosotros tenemos captadores que reciben una remuneración. Estos captadores se mueven por todas las provincias. Que tienen un requerimiento técnico-táctico de nuestros jugadores, que lo pide el profesor Edgardo Bauza y Walter Fiori. Estos jugadores ingresan a la casa, cumplen con unas normas disciplinarias. Están ahorita en este momento alrededor de 55 jugadores. 23 jugadores están en el Colegio de Liga Deportiva Universitaria, que obviamente tienen que recurrir y aprobar un sistema académico para que puedan ser aptos también para el colegio. Estos jugadores son de élite, nosotros creemos que es la base del futuro de Liga. Los jugadores, la mayoría, son de provincias, obviamente por estar lejos de sus ciudades. Nosotros incrementamos la casa para que tengan un trabajo de estudios, que tengan un potencial muy productivo. Creemos totalmente que son el futuro de Liga y estos jugadores a futuro serán la parte primordial del primer plantel. Que como primera medida los chicos se destacan cada uno en su categoría. Nosotros de jugadores de edad de reserva tenemos muy poquito, tendremos unos 6, son muy pocos, de edad de reserva, o sea, chicos categoría 91, 92, tenemos muy poquitito. Lo demás lo completamos con todos los chicos de menores, como te decía anteriormente, para acelerar el proceso. Obviamente primero el chico se destaca en su categoría y después automáticamente sube a la reserva. De ahí, después viene lo más complicado, que es que el chico se mantenga jugando en la reserva. Tiene que realmente levantar mucho su nivel porque en reserva de las rivales juegan con chicos muy grandes. A ver,
la pauta la tenés en el partido pasado que jugamos con Deportivo Quito, que jugó el Chavo Lustiza, un jugador excelente que en Argentina se ha destacado muchísimo y ahora le toca enfrentarlos. Pero bueno, es uno de las metas, es uno de los propósitos que nos estamos, justamente, valga la redundancia, proponiendo para que los chicos tengan este crecimiento del que tanto yo te hablo. Para mí es fundamental que un chiquito de 16, 17 años pueda jugar y tenga las condiciones para jugar contra esos jugadores, que son realmente superiores, obviamente, pero sí estamos tratando. Por ejemplo, a Lustiza lo marcó Cedeño, un chico de 16 años, que recién ha subido hace 5 o 6 partidos de la categoría sub-16. Y, gracias a Dios, lo ha hecho bastante bien, a pesar que en algunos momentos se le ha complicado. Pero eso es lo más importante para nosotros. El chico primero se destaca en su categoría, lo subimos y después tiene que trabajar para mantenerse. Obviamente, si no es un chico fuerte, si no es un chico que está bien alimentado, todas esas cosas se van complicando. Por eso estamos trabajando con la gente que tenemos en vivienda, con Israel Jacome, con Jorge Buitrón, para que todas estas cosas, cuando el chico esté en la época de mantenerse en la reserva, esté bien, esté fuerte. En eso yo siempre me gusta pregonar la gran aptitud y que ha tenido el directorio del primer plantel, encabezado por Rodrigo Paz, que nos da un presupuesto anual, es muy alto. En eso nosotros estamos muy conscientes, que también eso es una exigencia para nosotros. Este presupuesto se divide en tres partes básicas, lo que es la casa, los estudios, la parte futbolística y la parte médica. Estos tres ítems hemos tenido totalmente la colaboración, pero de esa manera también nos exige a nosotros a seguir trabajando en tratar de profesionalizar las divisiones formativas. Todos los jugadores a nivel general tienen unas cualidades que tranquilamente pueden debutar en los equipos de primera de otros planteles. Muchas personas dudan de eso porque ven que en el primer equipo no se han probado muchos juveniles este año. ¿Por qué ha pasado eso? La impresión que da es que Bauzas no tiene una gama de juveniles de los que escoger para complementar el equipo de primera. Sí, yo digo que eso no es verdad. Yo digo que estamos jugando con Pancho Ceballos, que tiene 16 años, no tiene 20, como ponen todos los demás que ponen jugadores de 20 años. Liga está jugando con un chico de 16 años. Jugó Richa Calderón con 17 años. Rojas ha ido al banco. Mercado está trabajando con el primer equipo con 16 años. Chávez con 17 está trabajando en el primer equipo. Hay una gran cantidad de jugadores que están entrenando. Después, obviamente, el que decide quién juega y quién no juega es Edgardo. Pero yo creo que hay una buena camada de jugadores que en todo este año han entrenado con el primer equipo y muy chiquitos de edad. Eso hace que, obviamente, haya un proceso, haya una espera, que lógicamente Edgardo es el más indicado en ponerlo en el momento adecuado. Pero creo que estamos jugando con chicos demasiado chicos, con chicos muy chicos en el primer equipo. Eso es, para nosotros, es sumamente importante, por lo que te decía anteriormente, acelerar los procesos. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belong, and I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight, live and die this way. Allen cuenta con tecnología de última generación en neurorehabilitación, utilizada en los mejores centros de fisioterapia del país y el mundo. El hombre y la máquina trabajan juntos por la recuperación óptima del paciente. Antes, una lesión podía ser constante en tu vida. Hoy tu vida cuenta con la mejor tecnología en rehabilitación. Allen, neurorehabilitación del siglo XXI. Puedes hablar gratis todo un año con cualquier persona. Con tu novia. Con el que llegue en 5. Bueno, en 15. Con la que si no se la sabe, se las inventa. Con la deja que yo puedo sola.
Habla todo lo que quieras, sin importar la operadora. Por la compra de un prepago, habla y mensajea 12 meses gratis a cualquier operadora móvil y fija del país. Movistar. Compartida la vida es más. Empadrona tu línea prepago ahora. Envía tu número de cédula al 45455 sin costo y regístrala. Viniste al mundo para demostrar que nadie debe dudar de sí mismo. UDLA. El mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. El arquero a veces no hace nada en todo el partido, pero cuando termina el encuentro te duele todo, no sabes por qué, pero es porque tú siempre estás tensionado, con el cuerpo rígido, todos tus músculos están apretados, viendo el partido, tratando de observarlo, no como atacan ellos, sino uno no tiene que preocuparse de eso, sino de si cuando estamos atacando el equipo está bien parado, o cualquier un pelotazo uno tiene que estar un poco adelantado, siempre uno tiene que estar ahí activo, agachado, entonces... A veces uno actúa tanto en un encuentro, pero termina como que haya jugado como un volante. En mi posición, el carácter es lo fundamental. Yo creo que el jugador tiene que ser buena persona primero antes de ser un buen jugador, ¿no? Yo siempre digo, a mí no me gustaría que cuando yo esté atajando, mi segundo arquero me esté hablando mal de mí, no me esté apoyando. Entonces yo trato de hacer, portarme de la mejor manera con el que está atajando para que cuando yo ataje, se porten igual, ¿no? Y aparte, ayudas al equipo, ¿no? Esto es un equipo, no es un solo jugador. Entonces, si gana los 11 que entran, ganan todos, ¿no? Con la ilusión de todo niño, yo tuve la suerte de tener una familia que siempre me apoyó, mi mamá, mi papá que siempre estuvo al lado mío. De los 9 años comencé a jugar en un equipo barrial que se llamaba 5 de junio. Uno siempre elige la posición, ahí es el momento que uno elige. Entonces yo siempre miraba al arquero, el arquero es un jugador diferente dentro de la cancha, tiene su propia ropa. Su propio estilo, entonces eso me gustó. Yo soy impulsivo en los dos aspectos, ¿sabes? Impulsivo en que cuando estoy alegre, contento, trato de dar ánimo, pero cuando como dices, se me pelan los cables, también paso de alegre a enojado, pero a millón. Casi siempre, cuando el equipo pierde, es el culpa del arquero. Cuando el equipo gana, es de los delanteros que hicieron goles. Entonces, es difícil, ¿no? Trato de siempre ser positivo, ¿no? Como tú dices, en el camerino, que es algo especial, porque es algo nuestro. El camerino se vive algo diferente. Entonces, uno trata de que siempre el camerino esté bien, con armonía, con ganas, positivos todos y para poder ganar, ¿no? Yo vine del Deportivo Quito con muchas ganas de venir a jugar, ¿no? Justo vino Pancho y vine yo a pelear un puesto, ¿no?
Yo sé que en un equipo nadie tiene el puesto comprado ni viene a jugar titular, sino viene a ganar un puesto. Trato de siempre ser positivo en el grupo, así no juegue. El año pasado tuve opción de jugar algunos partidos, gracias a Dios me fue bien. Y también he tenido la suerte de pocos arqueros. Bueno, ahora un poco más, le toma más en cuenta el preparador de arquero. Antes no era tan importante en los equipos, peor en las divisiones menores. Y cuando iba a las selecciones menores, sub 14, sub 15, siempre tenía preparador de arquero. Entonces eso me ayudó mucho para ser un arquero con un poco más de técnica. Como te dije, nosotros somos el equipo, pero somos diferentes. Trabajamos diferente. Ya cuando llega el partido, hasta calentamos totalmente aparte. O sea, llegamos a un entrenamiento, el preparador físico calienta el equipo y el preparador de arquero trabaja con el arquero. Ya cuando hacen un trabajo especial de remates, de táctica, ya te unes al equipo en sí. Pero siempre trabajamos diferente. Uno cuando está mucho tiempo concentrado y pasa concentrado día de la madre, tu cumpleaños, cumpleaños de tu esposa, de tus hijos. Esas partes no me gustan, ¿no? Por el fútbol. Pero a la vez tienes que pensar y decir que son sacrificios que esto da, ¿no? Pero te da más alegrías que tristezas. Todos los días entrenas para que llegue el día domingo y estés bien. Entonces hay que entrar a disfrutar. A veces, ahora que yo estoy de afuera, llegan partidos importantes como cuando juegas con el Melé, con Barcelona, con el Quito, que tú dices, chuta, qué lindo partido para jugar, porque miras la hinchada, el ambiente que hay, el estadio lleno. Entonces yo creo que no hay que perder eso, ¿no? Entrar a la cancha y decir qué lindo es jugar ahorita con este estadio lleno, con la gente que nos está apoyando. Entonces no hay que perder eso, ¿no? Es mucho más que goles e hinchadas. Cada detalle cuenta, y es que toda práctica deportiva requiere, además de un entrenamiento intenso, una alimentación adecuada que proporcione la energía necesaria al organismo. Y Liga cuenta con un equipo especializado para este propósito. Cada semana hay una conversación entre el cuerpo médico, el cuerpo técnico y yo, como encargado de la parte gastronómica de la alimentación, para determinar qué es lo que ellos necesitan comer dependiendo si viajan o no viajan, si el partido es dentro o fuera de la ciudad. Las dietas están en relación en cuanto al tipo de actividad que se hace, haciendo una diferencia solamente de la cantidad que se debe ingerir. Pero la base fundamental de la dieta en el deporte es prácticamente la misma. La FIFA aconseja que se plantee una dieta para cada jugador, dependiendo de las actividades que realice. Sin embargo, hay algo que resaltan, los carbohidratos. En un partido promedio, un jugador realizará entre 150 a 250 movimientos, quemando grandes cantidades de energía. Estas son recuperadas gracias a los carbohidratos, pero no deben excederse en su consumo. Entonces nosotros manejamos un 60 a un 65% de carbohidratos, manejamos un 12 o 15% de proteínas y el resto de grasas. La diferencia está en cuánto hay que comer y qué hay que comer. Otro de los beneficios de una dieta adecuada es que reduce el riesgo de lesiones y enfermedades en los jugadores. Una de las bases de la dieta profesional es que los jugadores son los primeros en ejercerla. Los jugadores reciben cursos nutricionales por parte del cuerpo médico cada 15 días para que ellos tengan referencia de cuál es la cantidad de proteína, carbohidrato, hidratos de carbono, fibra deben comer. Jugadores de
diferentes países, edades y gustos exigen una dieta específica con sustento científico para antes, durante y después del partido. La dieta y el deporte van de la mano. Una buena dieta hace que una buena actividad física pueda llevar a conseguir objetivos grandes. Entonces, no solo los goles son el alimento de los futbolistas, como se dice popularmente, con barriga llena, corazón contento, o más bien dicho, jugadores eficientes. Allen cuenta con tecnología de última generación en neurorehabilitación, utilizada en los mejores centros de fisioterapia del país y el mundo. El hombre y la máquina trabajan juntos por la recuperación óptima del paciente. Antes, una lesión podía ser constante en tu vida. Hoy tu vida cuenta con la mejor tecnología en rehabilitación. Allen, neurorehabilitación del siglo XXI. Puedes hablar gratis todo un año con cualquier persona. Con tu novia. Con el que llegue en 5, bueno, en 15. Con la que si no se la sabe, se las inventa. Con la deja que yo puedo sola. Habla todo lo que quieras, sin importar la operadora. Por la compra de un prepago, habla y mensajea 12 meses gratis a cualquier operadora móvil y fija del país. Movistar, compartida la vida es más. Empadrona tu línea prepago ahora. Envía tu número de cédula al 4545 sin costo y regístrala. Viniste al mundo para hablar, por todos los que callan. UDLA, el mundo necesita gente que ame lo que hace. Matrículas abiertas. Veni la primavera, limenulis juri. Summertime and living is easy. The pills are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky. But till that morning, there ain't nothing gonna harm you. With your mommy and daddy, they're standing by. Summertime and living is easy. The fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. Your dad is rich and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings, you're gonna wake up singing. Then you're gonna spread your wings and take to the sky.
Neurorehabilitación del siglo XXI. Movistar, el prepago que está de mi lado. Con Avance de Saldo, descarga cualquier contenido si no tienes saldo. Actívalo gratis enviando Avance al 1313. Movistar, compartida la vida es más.